Bienvenidos a los tutoriales de JC. Pues hoy os vengo con una comprita que he hecho en Supeco, ¿vale? Que no sé si os comenté que en mi ciudad hay Supersol, pero Supersol por lo visto lo ha comprado Carrefour y en el que tengo más cerca, que es enorme, pues van a abrir Supeco. Ya no venden apenas productos de marca Supersol, hay muy poco y la mayoría son de marca Carrefour, ¿vale? Así que vais a ver este, obviamente Supeco es de Carrefour, vende marca Carrefour, así que es lo que vais a ver en este vídeo. Bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Vale, os digo, he cogido muchísimas ofertas, me he traído prácticamente casi todos lácteos, muchas ofertas de 50%, me han salido muy bien de precio y como yo estoy tomando ahora muchos lácteos, digo, mira, pues voy a aprovechar estas ofertas y me las voy a llevar, ¿vale? Me iba a llevar leche de avena y leche de esas cosas, ¿vale? Pero como tengo una leche de coco y una leche de avellanas y arroz, pues digo, voy a esperar a que se me agoten, ¿vale? Porque tampoco tengo yo el frigorífico, que sí, que es de 2 metros, pero tampoco es que... Bueno, os voy a decir lo que me ha salido el producto, ¿vale? Y os pondré por aquí, os diré el precio y os pondré por esta parte el precio que ha costado y por aquí lo que me ha salido a mí con la oferta, ¿vale? Pues bueno, empezamos. He comprado estos yogures de la lechera, es que no sé por qué está la pegatina aquí, ¿vale? De la lechera, de estos de fresa que tiene el yogur de cristal, el tarrito de cristal, ¿vale? Como veis, 50% de descuento. Y os voy a decir cuánto me ha salido. 60 céntimos. O sea, me ha salido 60 céntimos. Disculpad, es que tengo el ticket. Mirad el ticket como es, ¿vale? Para tres cosas he comprado. Es que arriba me pone el precio normal y abajo con la oferta. Pero vamos. Da igual porque ya lo tengo aquí todo cogido. Lo siguiente. Sabéis que yo estoy siguiendo una dieta vegetariana, ¿vale? Pero yo por lo menos un día a la semana como carne. Algo de carne, ¿vale? Y he visto estos ravioles de carne con verduras, ¿vale? Carne con verduras de marca Carrefour, ¿vale? Frescos, como veis, 50% de descuento. Y cada uno me ha salido a 60 céntimos. Cada uno me ha salido de este a 60 céntimos. Llevo dos, ¿vale? O sea, mira, se ponen feo el día 22. De aquí al día 22 me los comeré, supongo. Aunque tenga que hacérmelo para cenar y para almorzar, pero bueno, que lo haré para mí y para mi pareja y lo haremos todo, ¿no? Bastante bien. 60 céntimos cada uno. Costaba 1,60. No 60, no, me ha costado 80 céntimos cada uno porque estaba 1,60. 80 céntimos cada uno, perdón. ¿Qué más? Una bandejita. No vale, me he echado. Una bandejita de arándano, ¿veis? 50% de descuento. Me ha salido la bandejita a 1,50, ¿vale? Estaba a 3 euros, a 1,50, bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yogur griego natural de la marca Yaos, que es de Nestlé, 100% natural, es un litro, ¿vale? Y me ha salido, que no lo sé si lo veis por aquí, tiene el 50% de descuento y me ha salido a 1,50. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, esto. Que esto sí me lo tengo que comer entre hoy y mañana porque mañana cumple. Pero vamos, que aparte de que cumpla mañana, tiene un par de días. ¿Vale? Para no, cumple el lunes. Pero siempre tiene un par de días más, un par de semanas, ¿vale? Esto de Soja Sam. De vainilla. Estaba el 50% de descuento también. Y me ha salido los 4 a 1 euro. Tirado de precio, vamos. Yo ni me quejo. ¿Para qué? ¿Vale? Ahora, estos no tenía oferta, pero los he comprado. Me he comprado estas galletas de mantequilla de Carrefour Bio, vale, esto lo voy a buscar por aquí arriba, obviamente, que me ha costado 1,49, no las había probado y no había de las normales, pero costaban más caras porque no sé, eran de una marca y eran más caras, y de marca Carrefour pues estaban estas nada más, son bio, pues mira, lo prefiero también que sea bio, que sea un poco más barato y sea bio, así lo compro también. Y otra cosa que sí había normal, que costaba unos 50 normal, pero yo he decidido optar por el bio, son estos cereales, estos cornflakes sin azúcares añadidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues mira, yo tengo una cosa, si me lo puedo permitir un poquito o alguna vez, porque a lo mejor todas las veces no me lo puedo permitir, compro bio, porque
tiene, pasa por menos procesos, la agricultura es más, no sé, más cercana, no sé. Lo veo más de confianza que uno normal, ¿vale? El que estaba allí de marca Carrefour normal, también, estaba a 1,50 y este me ha salido a 2,20, ¿vale? Me ha salido 2,20 y trae 500 gramos. Vale. ¿Qué cosita más? Aquí tengo una cosa, mira, que no la había visto de los chicaques. He comprado esto de marca Truvia, ¿veis? Que es stevia. ¿Qué es la stevia? Pues como el edulcorante, pero con cero calorías, ¿vale? Son 100 comprimidos. Lo he comprado en comprimido porque lo había en sobre, ¿vale? En sobre había, traía más, pero era un poquito más caro, ¿vale? Y esto me ha salido a 1,98. La stevia es más cara que el edulcorante, que la sacarina y que el azúcar. Pero bueno, como es para mí solo, me da igual. Y de hecho, que se ha acabado todo. Pero he cogido otra oferta. El rey de la oferta, mira, mañana de su peco. Y aquí, en el otro ticket que me lo ha pasado, me he gastado 3 euros, ¿vale? Porque la segunda unidad estaba al 50%. Pues mira, os lo voy a enseñar. Son estos yogures. Este natural de avena de Alpro y natural de coco de Alpro. Está muy bueno. Yo he probado este, no este. Pero lo he decidido coger. Había otro que costaba un poco más caro, pero la oferta era de estos dos. O sea, uno me ha salido a 2 euros y el otro a 1 euro. Este trae soja y coco y este trae soja y avena con fermento. Ni tan mal. Uy, mira, qué curioso. Este es Nutri-Score B. No sé si se verá el enfoque de la cámara. Y este es Nutri-Score A. O sea, este en la escala del Nutri-Score es como un poquito más sano que este. Aunque este es muy sano siendo B. Igual. Que a medida de cosas he comprado, ¿vale? Pues nada, mira. Os voy a sumar lo que me he gastado entre los dos tickets. Voy a sumar los 3 euros de este. Más los. Me pierdo. Más los 11,97 han sido 14,97, ¿vale? Hombre, hay que ver que he comprado cosas de oferta, cosas bio, que bueno, en las cosas bio, bueno, entre los cereales. La stevia que han sido 2 euros, ya van 4,20. 4,20 y 1,50, 5,70. 5,70 ha sido eso, los yogures 3 euros. Bueno, está bien, ¿no? Para lo que he comprado. Los arándanos son caros, también me ha salido bastante bien de precio. El yogur grande 1,50 euros. Bueno, no es una cosa que diga de primera necesidad porque, bueno, tengo mucha pasta de Aldi que compré, tengo tomates, tengo verduras, tengo muchas cosas. Pero bueno, estas cosas son más para desayunar, para cuando esté un poco, me da ansiedad, pues me tomo un poco de yogur y listo, con arándanos y esas cosas. Y bueno, y los ravioli, porque es que lo he visto genial de precio, y digo, mira, me lo tengo que llevar. Y la stevia, pues no la iba a comprar, pero para tomarme cuando me tomo un café con la leche de avellanas y esas cosas, pues para no echar azúcar, que estaba tomando panela, azúcar moreno, de la bio de Aldi, que está muy bien, pero digo, mira, voy a probar esta vez esto, a ver si me gusta, y bueno. Pues lo pruebo. Y listo. En total han sido 14,90 y... ¿Cuántos he dicho? 14,97. Esto es lo que he comprado en Sopeco. Una compra cortita, chiquitita, tampoco gran cosa. Ya ustedes saben que cuando yo vaya a comprar, voy a hacer un vídeo. Compré poco, compré mucho. Yo lo voy a enseñar. Pero mira, como nunca había comprado aquí en Sopeco, aunque ahora mismo pone Super Store, pero yo lo voy a decir a Sopeco porque dentro de, por lo que veis, dentro de nada tendrán que ponerle a Sopeco. Y nada, pues un vídeo, un supermercado nuevo, entre comillas, como digo yo. Pero bueno, aquí tenéis un vídeo, espero que os haya gustado, que me comentéis aquí en los comentarios qué os parece, si os gusta, si no os gusta, qué me recomendáis, porque a mí me gusta mucho que me recomendéis productos, ¿vale? Aunque yo esto lo haya comprado en Supeco, pero que me digáis, mira, pues en Aldi hay esto, en Lidl hay esto, en Día hay esto, en Mercadona hay esto, porque me interesa, ¿vale? Hay supermercados que voy más y voy menos. Que eso está claro porque ya lo he dicho aquí en el canal. Pero bueno, si me recomendáis un par de productos de cierto supermercado, pues iré y lo compraré a ver si es verdad. Siempre que tenga también dinero, ¿vale? Porque esto lo he comprado porque tenía algo más. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Que espero que os haya gustado, que os haya distraído y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!